La investigación del caso David Ortiz señala que quien pagó Víctor Hugo Gómez, el intermediario Alberto Rodríguez Mota y quien contrató a los sicarios Carlos Nike, se conocieron y compartieron en un área conocida como Alaska en el penal de la Victoria. Adis Burgos nos cuenta de qué se trata este lugar, donde solo habría espacio para reos poderosos. Alaska parece el mote perfecto de una zona en la que, en el lenguaje de la calle, se está frío. El señor Alberto Rodríguez Mota. ¿Quién es Alberto Rodríguez Mota? Alberto Rodríguez Mota es una persona que estuvo recluido en la Penitenciaría Nacional de la Victoria en el año 2011 por violación a la ley 5088 sobre drogas. Y en ese mismo momento, en ese preciso momento, también se encontraba recluido en esa penitenciaría el nombrado Carlos Nay. Su relación inicia en la cárcel de la Victoria. Víctor Hugo Gómez, el prófugo acusado de ser autor intelectual del atentado en contra de David Ortiz, fue un privilegiado del Bloque Alaska. ¿Pero qué es el Bloque Alaska en la cárcel La Victoria? Consultamos a varios presos que estuvieron en esta zona para nuestra construcción. En la cárcel La Victoria hay tres lugares de privilegios: Alaska, lo que llaman lo A, y lo que llaman lo B. Lo B es el área de mayor privilegio. Consiste en una habitación para dos personas, pero quien paga para estar aquí puede elegir quién será su compañero. Y este privilegio puede costar hasta 600 mil pesos. Alberto Rodríguez Mota estuvo preso en la habitación marcada con el número 1 de la A, pero según alguien que compartió celda con él, no tenía dinero, sino que un amigo lo llevó ahí para ayudarlo. De su lado, Carlos Nike vivía en la habitación marcada con el número 9 de la A. A Alaska no llegas a menos que te lleve un agente de la seguridad. Suelen estar en esta zona líderes de drogas, extranjeros o personas influyentes. Es la zona de máxima seguridad y es, por ejemplo, el área donde estuvo preso el merenguero Omega. De hecho, la puerta principal de Alaska está por las afueras de la cárcel La Victoria y fuertemente custodiada. En Alaska hay un código de seguridad muy celoso. No comen la comida que se hace en la cárcel, tienen un cocinero asignado y compran lo que necesitan en las afueras. Eso para evitar ser envenenados. Adis Burgos, CDN.